Empresa pantalla que ha utilizado la fábrica de la tele para infiltrarse en televisión española. Abrimos el melón. El pasado mes de marzo, el diputado del Partido Popular Eduardo Carazo denunció durante una sesión parlamentaria ciertas acciones que considera reprobables. Alegó que la primera productora prevista para el programa era la fábrica de la tele. ¡Atención! Señor Presidente, buenos días, señora Presidenta interina del Consejo de Administración. El pasado mes de septiembre, Televisión Española presentaba el programa Late Show con la vocación, en palabras del propio director de Radio Televisión Española en Cataluña, de ser el programa estrella y el buque insignia de Radio Televisión Española en Cataluña. Y digo presentaba porque primera anomalía no se aprobó hasta dos meses después, en noviembre. ¿Por qué ocurrió esto? Al parecer, la productora inicial prevista era la fábrica de la tele, pero esta productora fue desaconsejada desde la propia casa por su vinculación con la competencia, con Mediaset y con la llamada operación Deluxe, en la que están investigados sus principales responsables por espionaje y por revelación de secretos. Según han explicado fuentes de Radiotelevisión Española Half Post, hace unos meses, unos integrantes de la fábrica de la tele comentaron a un directivo del circuito catalán de la cadena la existencia de un formato que podría encajar en la parrilla de televisión española. Sin embargo, a pesar de ser un atractivo late night, el Ejecutivo no lo vio apropiado por tratarse de una productora participada por Mediaset y cuyos consejeros delegados, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, se encuentran actualmente imputados a título individual en la polémica operación Deluxe. Una investigación policial sobre un presunto tráfico ilícito de información confidencial, es decir, el mayor escándalo de la televisión en España, una operación de más de cuatro o cinco años por parte de la Brigada Central de la Policía Nacional, donde conjuntamente con el fiscal los acusa de un delito de revelación de secretos, donde han espiado de una forma ilegal a más de 120 famosos. El escándalo en la televisión mayor de la historia, algo nunca visto. Ojo, toda esa información por parte de un policía que utiliza su ordenador, la red central de la Policía Nacional, para pasarle la información a esta gente y esta gente en su programa Sálvame crear contenido. Así de bien, la representación de, de Radiotelevisión Española consideró que no era ético, como servicio público, vincularse a nivel empresarial con dicha sociedad, con dicha empresa. Fuentes de la Directiva Nacional de la Radiotelevisión han negado a este digital la existencia de una reunión profesional alguna con la fábrica de la tele para la compra de este u otros formatos. Se propuso entonces a la productora Minuto de Barras SL y tampoco fue aceptada, dada su nula experiencia en la producción de contenidos televisivos, pero en noviembre de 2022 desaparecen de repente los impedimentos y se encarga a Minuto de Barras la producción del programa. La productora inexperta pasaba a ser la responsable, por tanto, del buque insignia de televisión española en Cataluña. La primera propuesta fue hecha por la propia productora, la fábrica de la tele. Se echaron las manos a la cabeza los directivos de Televisión Española cuando dijeron, "Pero bueno, ¿cómo vamos a permitir que la fábrica de la tele produzca un programa de televisión en Televisión Española cuando están imputados en la operación de Lux? Pero menudo escándalo va a ser esto." Frenan. Le dicen que no. Uuuh. Empiezan a maquinar Óscar Cornejo, Adrián Madrid, Óscar Cornejo solo. Vamos a coger una productora de Santi Villas y Marc Giraud, que son colaboradores de la fábrica de la tele. Como tenemos buena relación con políticos en Cataluña y tenemos amistades y tal con, con ciertos directivos de radiotelevisión española en Cataluña, presentar este proyecto y vamos a ver si Televisión os lo acepta. Sea como fuere. A comienzos de este año, Radiotelevisión Cataluña anunció el estreno de un formato llamado Late Show con Marc Giró como presentador y sin mencionar en sus presentaciones y notas de prensa a cargo de qué empresa corría la coproducción. Segunda anomalía: antes de comenzar la grabación, se cambian las personas designadas por Radiotelevisión Española para la producción ejecutiva por otras también sin ninguna experiencia. Tercera anomalía. Ante las carencias de la productora y del equipo resignado por Televisión Española, se contrata a dos personas, estas sí, expertas, cuya carrera se ha desarrollado precisamente en la fábrica de la tele. La productora que trabajaba para Mediaset y, por cierto, para Telemadrid, mientras la dirigía el actual contenido, director de contenidos de Televisión Española, José Pablo López. La fábrica de la tele ha negado a este medio que exista vinculación empresarial alguna con el programa de Marc Giró que la fábrica de la tele no gana dinero con ese programa de ninguna de las maneras, de hecho aseguran que no han participado en su producción y que no hay ningún trabajador de su empresa contratado para dicho espacio. Unos meses después, obligada por todas estas informaciones, la fábrica de la tele emite un comunicado que dice lo siguiente, atención al comunicado. Hoy se publican informaciones que citan directamente a la fábrica de la tele y sobre las que queremos hacer varias aclaraciones. La fábrica de la tele no produce ningún programa para Radiotelevisión Española ni ha presentado jamás ningún proyecto para Radiotelevisión Española. Tampoco pasaría nada si lo hiciéramos. Continuamos. 2.2. Dos trabajadores de la fábrica de la tele por su amistad personal con Mar y Santi Villas, han ayudado con conocimiento de la fábrica de la tele a la puesta en marcha de este formato. Este dato nunca se ha ocultado. Sus nombres aparecen en los créditos del programa. Y 3.3. Let's Show es un formato fantástico que está dando grandes resultados con dos profesionales brillantes al frente, Mar y Santi Villas. Vuestro éxito hace más grande la televisión. Enhorabuena. Séptima anomalía. Por todo ello, le preguntamos si pretenden elevarlo a emisión nacional, si no merece esto una investigación interna y si queda alguna irregularidad sin cometer en el programa llamado Lead Show, señor Sánchez. Ahora, fijaos qué es lo que sale publicado. Sale publicado en el ABC, ¿eh? El socio de Telecinco, es decir, la fábrica de la tele, como bien sabéis, de Sálvame, Socialité... Todo es mentira, todo es verdad. Eh, y yo no sé cuántos programas más de Tele5 y de la 4. Dice, el diario ABC dice. El socio de Tele5 admite la inyección de 600.000 euros. Y la auditoría de Radiotelevisión Española pide explicación. ¡Bomba! Abrimos el segundo melón. Es decir, la fábrica de la tele en su perfil oficial de Twitter mediante un comunicado, viene a decir lo que os he leído anteriormente. Cuando se piden responsabilidades, se piden que se investigue, como Televisión Española, no es una entidad privada como Mediaset, que hay que esperar todos los años a que se celebre la Junta General de Accionistas para tener los datos de lo que ocurre dentro de la compañía, sino que aquí... Justamente lo contrario, en televisión española todos los datos son más que públicos. En la comisión parlamentaria piden explicaciones, pide que se investigue, hacen una auditoría porque están obligados a hacerlo. Y en la auditoría dicen esto, que la fábrica de la tele inyecta económicamente 600.000 euros a Minuto de Barras al programa que están emitiendo en Televisión Española de Cataluña con la productora Minutos de Barras SL. Alucinante. Yo me revelo.